Sistema Informativo Tabasco presenta el resumen del día. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Congreso del Estado, Rubén Darío Ulín, reconoció que se han presentado varios casos de COVID-19 en el Congreso, por lo cual, al mínimo síntoma, los trabajadores deberán retirarse. Del 31 de julio al 2 de agosto, especialistas en ciencias forenses de países como Nicaragua, España, Colombia y México se reunirán en Tabasco para participar en el 6º Encuentro Internacional Forense. El coordinador de la fracción parlamentaria del PDN, Miguel Vélez Mieri Concha, dio a conocer que el Poder Legislativo no es un órgano sancionador. Dijo que el Verde Ecologista está de acuerdo con la controversia constitucional que interpuso el Congreso del Estado. Sudáfrica y el mundo celebra hoy el Día Internacional de Nelson Mandela, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en la fecha de su nacimiento, 18 de julio de 1918. Sistema Informativo Tabasco presentó el resumen del día.